que se hizo desear, pero fue lo más lindo que hay. Messi rompe su silencio y sorprende a la prensa. Alguna vez lo dije, que Dios me lo iba a regalar, estaba seguro. Y vamos a ver en detalle las confesiones y también la autocrítica que ha hecho la Pulga en su última entrevista. Sufrimos un montón, pero lo conseguimos ahí. Bueno, Leo Messi no ha decepcionado absolutamente nada en la primera entrevista que ha dado como campeón del mundo. Y es que la Pulga, en el programa Perros en la Calle de la emisora Urbana Play, ha tocado varios temas de actualidad y ha sorprendido en varios aspectos. Vamos con el primero de ellos, y es que ha hablado de todo lo que pasó en ese partido de cuartos de final contra Países Bajos, en el que él fue uno de los grandes protagonistas y en el que la tensión fue el elemento principal del partido. Y al respecto dijo lo siguiente: no lo pensé, salió en el momento, en referencia a su celebración de Topollillo delante de Van Gaal. Sí que sabía todo lo que habían comentado antes del partido, lo que Van Gaal había comentado, incluso algunos de mis compañeros me decían: ¿viste lo que dijo? A propósito. Y bueno, cuando termina todo eso, no me gusta lo que hice, no me gusta el anda para allá y todo eso. Pero bueno, son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido. Uno reacciona como reacciona, pero no estaba nada pensado. Se fue dando, no me gusta dejar esa imagen, pero son cosas que pasan también. Así lo dijo en tono autocrítico. Confesó que no volvió a ver los 90 minutos de partido, diciendo: vi resúmenes, jugadas, festejos de la gente cuando somos campeones del mundo, pero la final en sí, los 90 minutos, no los volvió a ver. También recordó cómo besó el trofeo de la Copa del Mundo antes de recibirlo. La vi ahí y no podía hacer otra cosa. La copa me llamaba, me decía: ya está, vení y agárrame, que ahora sí la puedes tocar. La veía ahí, que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso, y no lo pensé, la fui a besar porque pasé por al lado, lo necesitaba. El mes del mundial fue increíble para mí y mi familia. Thiago estaba enloquecido, ver cómo disfrutaba, cómo lo sentía, cómo sufría, porque después del partido contra Holanda lloraba. O Mateo haciendo cuentas después del partido que perdimos contra Arabia. Ciro es el que menos entiende, pero los otros dos lo vivieron como hinchas, sufriendo, viviéndolo al máximo, disfrutándolo. Incluso cuando volvimos a París, extrañábamos los días en Qatar, la pasábamos muy bien. Messi confesó que tenía una gran fe en conseguir el título y dijo: yo lo había dicho una vez, creo que fue antes de 2014, dije que sabía que Dios me iba a regalar un mundial. Y para acabar, Messi confesó algo sorprendente, y es que recibió 1 millón de mensajes en Instagram y se le bloqueó. Hubo mensajes que no llegué a ver, fue una locura. Es algo muy lindo que otros deportistas te reconozcan de esa manera. No soy mucho de responder o comentar fotos, como mucho le doy un like.